buenas noches, amigos. Sean bienvenidos al programa Tauromaquia Extremeña. Lola, después de dos programas de tertulia y opinión, ¿me apetece irme de campo? Pues sí, nos vamos a ir hasta la finca de un torero, donde nos enseñará cuál es su día a día, cómo se prepara para la temporada. Y bueno, qué mejor forma que ir a la finca de un torero imeritense, a Cantarrana. Allí se encuentra Miguelín Murillo. Me voy a vivir solito, porque aquí con tanta gente me puedo volver loquito. Muy buenas noches, señoras y señores, tengan todos ustedes y sean bienvenidos al programa taurino de Televisión Extremeña. Programa que lo vamos a dedicar a un matador de toros emeritense muy entrañable, lo puedo decir para mí. ¿Quién no conoce a Miguelín Murillo? Pues bien, señoras y señores, esta noche ha tenido a bien aceptarnos esta invitación e invitarnos a su finca a verle torear de salón, evidentemente. Miguelín, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Muchísimas gracias por permitirnos grabar este programa en tu casa, en tu finca, y para nosotros es un placer estar contigo y que estés en nuestro programa. Un placer es mío por teneros a ustedes también apoyándome. Miguelín, ¿cómo es? Bueno, Miguelín, te diremos siempre, porque señoras y señores, ustedes se acordarán de este matador de toros desde muy jovencito, de la mano de su padre, de Miguel Murillo. Pues esa sonrisa tan contagiosa que tenía, esa sonrisa de muchacho malo, que a mí de verdad, pues que yo tenía pasión por el novillero y en fin, ¿qué queda de aquello? Bueno, pues queda un recuerdo no tan bonito de aquella época tan bonita que era mía, de novillero, de cerrista, que bueno, que se echa de menos, ¿no? La verdad, ¿no? Porque con el cabo del tiempo uno recuerda esos recuerdos tan maravillosos y bueno, cuando uno toreaba muchísimo más también, ¿no? Que bueno, que son unos recuerdos que nunca se te van a olvidar, claro, nunca en la vida. Y luego los recuerdos buenos y los recuerdos malos. Miguelín, ¿te acuerdas de tu presentación en Madrid? Sí, hombre, claro que me acuerdo, esos recuerdos nunca se te olvidan, ¿no? Fue una novillada nocturna, televisada por Canal Plus, Vía Digital, y creo que fue un día muy bonito para mí, porque aparte que ese día tuve un novillo que me condenaron a banderillas negras, pero bueno, estuve a la altura, creo, con el novillo, y di una merecidísima vuelta al ruedo, ¿no? Que el público me pidió, pero bueno, no lo me concedieron la oreja, pero bueno, fue una grata impresión. Yo le puedo decir a todos ustedes que yo estaba presente en aquella novillada en la Plaza Monumental de las Ventas de Madrid. ¿En qué año fue? Creo que fue en el año 2004. En el 2004, bueno, pues no he visto novillo de Naval Rosal, de Encaste Núñez. No he visto novillo más manso en mi vida, no, toro, porque aquello era un toro. No he visto, no había forma de llevarlo al caballo, y de hecho es que lo condenaron a banderillas negras, pero no solamente eso, sino que no se ha vuelto a condenar otro toro, otro novillo a banderillas negras desde ese año.
Sí, la verdad que... Mala suerte, ¿no? Bueno, sí, mala suerte me tocó a mí. Pues, bueno, pero el público de Madrid, Miguelín te lo reconoció. Sí, de verdad que el público ese día conmigo estuvo maravilloso porque... Sí. También, bueno, el novillo, hay que decir que el animal, pues al principio Caste Núñez un poco frío en el caballo, pero que bueno, era imposible de poder llevarlo al caballo, pero bueno, luego el animal cuando se quedó solo... conmigo con la muleta, el novillo fue agradecido, ¿no? No fue tan manso como al principio ocurrió, ¿no? Y la verdad es que me dejó estar a gusto con él y bueno, y hasta que te he dicho, ¿no? Que pude cortarle la oreja y yo creo que me sirvió, ¿no? Ese novillo para rodarme en toda esa zona de Madrid y poder torear muchísimas novillas picadas. Y luego, posteriormente, viene el 2007 en la Plaza de Toros del Coso de la Piedad de Almendralejo. Aquí tenemos la foto que conmemora la gesta. Tomas la alternativa, te la da, como podemos ver, Enrique Ponce y de testigo Antonio Ferrera, con toros de Alcurrucén. Exactamente, ese día es el día que cuando uno quiere ser torero es el día que quiere que llegue, ¿no? De soñar con ser matador de toros, la alternativa, exactamente, ¿no? Recuerdo que aquel día, pues... Bueno, primero desde cuando me dijeron que iba a tomar la alternativa y el cartel que era, pues yo estaba que no cabía, ¿no? En mi cuerpo, ¿no? De alegría, ¿no? Con dos figuras del toreo y yo creo que una plaza de toros tan bonita que yo he tenido, como es Almendralejo, que yo he tenido muchísimo triunfo ahí en esa plaza y un pueblo donde yo me siento muy a gusto y muy querido. Y yo creo que bueno, que ese día yo recuerdo, desde que llegué al patio cuadrilla, era un día que los nervios no intentarán de ganarme la pelea, ¿no? Y yo creo que lo disfruté y eso, pues, para mí es un orgullo que tengo, ¿no? Los nervios no me atacaron, ¿no? Y yo creo que las cosas salieron como yo quise, ¿no? A partir de ahí nos metemos toda la nación en unas crisis que se dan muchísimo menos festejos hasta los momentos actuales, ¿no? ¿Qué tal se te ha dado esta temporada, Miguel? Bueno, pues ha sido la crisis, ¿no? Como estamos comentando, afecta mucho, ¿no? Pero yo no me puedo quejar, ¿no? Porque hay compañeros que es que ni siquiera han toreado ni un festejo. Y bueno, he toreado poco, la verdad, porque uno no está contento cuando hasta que no torea 30 o 40 corridas de toro, ¿no? Pero bueno, hay que coger lo positivo, lo negativo, dejarlo atrás y siempre quedarte con lo bueno, ¿no? He toreado dos corridas de toro y 7 u 8 festivales y que me han ayudado, pues, bueno, para estar ahí y seguir la lucha y lo importante es que cada año me voy mejorando y quiero mejorar, ¿no? En mi faceta como torero. Y te vas madurando, ¿no? Con el tiempo también y bueno, siempre como te he dicho, ¿no? Hay que coger lo positivo y lo negativo y siempre olvidarlo. Sí. Se dice de la crisis que en Extremadura, yo te lo voy a preguntar así y tú me contestas lo que te dé la gana, ¿torean más que las figuras? Y ni quien no sea figura de matador de toro, pues torea poco o nada. Y si eres novillero, pues menos todavía. Está claro una cosa, ¿no? Que eso sí es verdad, ¿no? Lo que dices, ¿no? Pero cuando uno figura el toreo es por algo, ¿no? A nadie se lo regalan nada. Pero si nos damos cuenta en todas las ferias de Extremadura, las ferias fuertes que hay, siempre van figuras del toreo, ¿no? Que está claro que, como te he dicho, se la han ganado y deben de ir, ¿no? Pero yo creo que también sería lo lógico que bueno, que a toreros como en mi caso y en otros casos similares a mí, que bueno, que nos dejen también, pues, en un cartel un hueco, que yo creo que si la gente van a ir igual, ¿no? Habiendo dos figuras del toreo y habiendo un extremeño, van a ir igual y a lo mejor pues van a ir más contentos también, ¿no? Y yo creo que deberían de dar muchísimas más oportunidades. Vamos a ver, yo creo, como aficionado, yo no soy el empresario que se juega el dinero, ¿no? Pero es que lo que generalmente pasa en Extremadura, pienso que no pasa, por ejemplo, en la primera plaza de toros del mundo, que es Madrid, ¿no? En Madrid te colocan, incluso en el ciclo de San Isidro, te colocan a una figura, dos figuras, y luego te meten a otro torero que no es figura máxima, ¿no? ¿Por qué aquí en Extremadura tienen que ir siempre? Nos lo decían una asociación de aficionados emeritenses, ¿por qué tienen que ir tres figuras? ¿Por qué no se le da oportunidades? ¿Cómo puede triunfar, por ejemplo, hace pocos domingos que triunfaba en Madrid Javier Solís
con que yo no lo he visto más torero en mi vida, jugándose la vida pero a tope, y luego pues bueno, por una temeridad presidencial no le dio la oreja a una petición mayoritaria de verdad, y que yo no he visto a Javier en mi vida como lo vi el otro día en Madrid, estos tiempos atrás, y porque hubiera significado mucho, aunque hubiera sido en verano, claro. Una oreja en Madrid pues te da para recolocarte y demás, ¿no? Pero aún así, ¿por qué no hay un plantel de buenos toreros en Extremadura que aún no han llegado a tener la condición de figuras? ¿Por qué no están ahí en los carteles también? Pues esa pregunta es que no sé, ¿no? Que no sé cómo estará esto, por qué está esto así. Yo te digo, en mi caso hay muchas veces que también a mí se me cierran puertas también, porque a lo mejor me afecta, ¿no? Una virtud también, ¿no? Que lo que he toreado es gracias a mi padre, ¿no? Y muchas veces hay que decirlo claro, que muchas veces te pueden... Claro, te puede hacer daño decir las cosas, pero hay veces que hay que decirlas, ¿no? Que por tener un padre que es empresario, pues muchas veces la competencia no te dan ni un pitón. ¿Por qué? Porque por ser hijo de quien eres. Y yo muchas veces yo no tengo culpa. Yo soy torero, yo no tengo nada que ver con mi padre. Mi padre lo que intenta, como un buen padre que es, intentar ayudarme, ponerme todo lo posible. Todo lo que pueda torear, y bueno, yo creo que eso es lo que hay en mucho, porque bueno, yo creo que muchas veces en los carteles yo no dejo mal al público, ¿no? Que corto mis orejas, mejor o peor, pero siempre sale la gente. Como salga el toro de las circunstancias. Exactamente, del torero, muchas circunstancias, ¿no? Yo, 2 y 2 no son 4, eso está claro. Pero yo te voy a decir una cosa, Miguelín, mira, a mí me causa muchísimo respeto un empresario que da toros donde no hay plaza, que se juega, ese sí, que se juega a cara o cruz su dinero, y que busca contratos para su torero, en este caso su hijo, allí en las plazas estables donde puede meter cabeza. A mí me causa muchísimo respeto. Hombre, ese no es el mundo de los despachos de ahora, donde se hacen los contratos de toda la temporada con los toreros, con las plazas de toros, con las ganaderías, en fin, que todos sabes que hay muchos empresarios que son ganaderos, que son apoderados, que son empresarios. Así toreaba yo también, claro. Esto está así, y ¿qué vamos a hacer? Hay que intentar ser positivo. Sí, eso te iba a decir. Eso. El optimismo siempre lo tienes más. Además, tienes toda una vida profesional por delante, y que yo espero que la temporada que viene, ¿qué perspectivas tienes? Supongo que saldrá un poquito más de la crisis, se darán más festejos taurinos y se podrá, ¿no? Esperemos que esto se arregle, y bueno, yo mi perspectiva al año que viene, ojalá que Dios quiera, pueda confirmar la alternativa, que esos son mis deseos, que es donde te puede pues ir con toda la ilusión, y donde se puede ir a ganar, ¿no? E intentar que, si Dios quiere, las cosas salen bien, pues que se te arregle algo, que bueno, que es complicado, ¿no? Porque bueno, la prueba está que muchos toreros han triunfado y lo tienen complicado igualmente, ¿no? Pero bueno, es la única plaza donde te puede ayudar algo. Me has pisado la pregunta que era para el final, porque te iba a decir, sí. ¿Está Miguel padre en la confirmación? Sí, hombre, por supuesto. Está en el tema. Este año también, ¿no? Este año hemos intentado de poder intentar ir a confirmar, pero bueno, las cosas pues no, o sea, se ha tocado para que no me pongan, pero no, al final no me han puesto, y bueno, intentaremos al año que viene a ver si hay opción. Con independencia de todo, el tiempo se nos ha terminado, Miguel. Te quería agradecer de nuevo tu presencia en el programa taurino de Televisión Extremeña, y sabes que tienes unos amigos que trataremos de apoyarte
siempre, porque siempre nos has caído muy bien. Muchísimas gracias. Y que queremos estar a tu lado. Muchísimas gracias. Y una cosa quiero decir, como meritense que soy, ya que llevo 2 años sin torear en Mérida, bueno, yo creo que soy un torero de Mérida y creo que, hombre, yo me ofrezco a este año que viene, que es el centenario de la Plaza de Toros de Mérida, que hace 100 años, sea en marzo, sea en mayo, cuando sea, si algún empresario quiere facilitar la colaboración, yo colaboro a intentar matar 6 toros a beneficio de una entidad que más los necesite en Mérida, y todos mis honorarios van todo hacia ello. Yo no cobro nada, y para poder también ayudar, y hombre, y ayudarme a mí, ¿no? que donde la Plaza de Toros de Mérida, que es mi plaza donde a mí me gustaría torear también, ¿no? Ahí está el guante del torero echado, o sea que Miguelín Murillo, matador de toros emeritense, dice que en su plaza, en la plaza de su ciudad, que se conmemora el año que viene el centenario de la misma, torea desinteresadamente con una encerrona de 6 toros, desinteresadamente, para cualquier institución benéfica. No podíamos esperar menos de ti. Hombre, yo quiero triunfar, ¿no? Y quiero colaborar también, ¿no? Con todas las entidades que hagan falta, y bueno, y también, como te he dicho, ¿no? Como llevo 2 años sin torear en mi tierra, pues bueno, qué mejor manera, ¿no? De poder encontrarme con ella, pues matando 6 toros, ¿no? De distintas ganaderías, que sería lo suyo. Yo espero, para terminar, que el año que viene se den más de un festejo al año, porque si no, las habitas están muy contadas. Esperemos, ¿no? Que sí. Bueno. Y creo que es la voluntad tanto de autoridades como del empresario, sí, como... Lo que quiero decir, ¿no? Que hombre, aunque me he quedado yo 2 años sin torear en Mérida, pero eso está claro, lo que quiero decir es una cosa que no tiene nada que ver una cosa para la otra. El empresario ha hecho las cosas en el tema de cartelería, en propaganda, publicidad por todos lados perfectamente, y bueno, y ha intentado traer lo mejor posible, y para mí pues hay que darle la enhorabuena también, ¿no? Porque ha hecho una cosa, pues yo creo que Mérida necesita esto, y bueno, poquito a poco el hombre, como has dicho antes también, que todos los empresarios no se pueden jugar el dinero, que bueno, gracias a Dios, estos 2 años han ido un poquito más la gente. Yo creo que bueno, que este año que viene, si Dios quiere, pues a lo mejor el hombre se anima pues a intentar pues hacer más festejos, ¿no? Que es lo que necesita Mérida, ¿no? Una plaza de toros tan bonita que tenemos, que es donde que realmente vuelva la feria como antaño. En eso estamos, y en eso también vamos a apoyar al empresario para que Mérida vuelva a ser la capital taurina de Extremadura. Y hasta aquí, señoras y señores, llegó nuestro programa por hoy. Les agradecemos su atención y los emplazamos hasta la semana que viene. Muy buenas noches tengan ustedes. Va por ustedes.